Conmemoramos 106 años de existencia. Rendimos tributo a nuestras heroínas y nuestros héroes que entregaron su vida por nuestra común causa entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. A nombre de la dirección del Partido Comunista, hace uso de la palabra nuestro presidente y diputado de la República, compañero Guillermo Tellier. Queridas compañeras y compañeros, amigas y amigos, nos reunimos una vez más para traer al presente aquel acto tan osado y de vanguardia para su época, como fue constituir un partido obrero de orientación socialista, en medio de las violentas represiones hacia los trabajadores en las pampas salitreras y en el centro y sur de nuestro país, como lo fue la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Según los datos históricos, fueron entre 27 a 30 obreros y empleados, encabezados por el preclaro obrero tipográfico Luis Emilio Recabarren, los que fundaron en Iquique el Partido Obrero Socialista el 4 de junio de 1912, siendo elegido Recabarren como su primer presidente. Queremos destacar que entre los presentes en el acto fundacional estaba Teresa Flores, única mujer participante que nació y creció en una época y en un lugar en que a las mujeres les estaba vedado leer y escribir y debían dedicarse todo al servicio santificado de la familia, encerradas en sus humildes hogares en los campamentos mineros. Teresa Flores, que fue la primera dirigente sindical, organizó a las mujeres para trabajar junto a los sindicatos como comités de dueñas de casa, y con iniciativas tan extraordinarias, novedosas y efectivas, como las huelgas de las cocinas apagadas, que era una forma de incentivar a los hombres para que exigieran con más fuerza el fin de las imposiciones patronales que las sometían a una vida miserable. En mayo de 1913, fundó un centro femenino con el nombre de Belén de Zárraga, una anarquista española y activista de los derechos de la mujer, a quien conoció cuando ésta vino a Chile, invitada por Luis Emilio Recabarren, precisamente a dictar charlas sobre feminismo. Teresa Flores fue fundadora de los consejos femeninos dentro de la Federación Obrera de Chile, conformados por mujeres decididas a la lucha por los derechos sindicales, al mismo tiempo que reivindicaban el feminismo y el papel de la mujer en forma igualitaria que los hombres en la sociedad. Fue el punto de partida para que el año 1924, en un congreso constituyente de asalariados e intelectuales, el Partido Comunista propusiera como uno de los principios más importantes a incorporar en la Constitución del 25 la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, lo que ha sido y será parte de las luchas principales de nuestro partido y en la que los hombres debemos tomar también un papel protagónico. Para nosotros, la lucha por la dignidad de la mujer y sus derechos es una lucha mancomunada de hombres y mujeres. Oh.
Fue una lucha difícil y dramática. Los comunistas, al igual que militantes de otros partidos democráticos y de izquierda, nos vimos enfrentados a funcionarios y agentes del Estado, civiles y militares, sin escrúpulos, deshumanizados y capaces de ordenar y cometer asesinatos y las más terribles atrocidades. Se requirió de mucha decisión, valentía, dignidad, actitud aguerrida y consecuencia. Así fue que fuimos parte fundamental de la lucha antidictatorial. No hay que olvidar que hubo más de 1000 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en nuestro país, 45.000 torturados y detenidos por razones políticas y cientos de miles de exiliados, relegados y despedidos de sus trabajos por su manera de pensar. Fue en esa batalla decidida, junto al pueblo y los trabajadores, donde centenares de mujeres y hombres comunistas dieron su vida. Más de 500 forman parte de la trágica lista de ejecutados y detenidos desaparecidos. Son una muestra de que existió terrorismo de Estado con una intención genocida y al mismo tiempo un ejemplo de lucha y consecuencia que no se podrá olvidar jamás. El partido se sobrepuso a esa tragedia, salió adelante incluso más fortalecido, con el ejemplo de nuestras queridas compañeras y compañeros. Ninguna persona honesta podría dejar de rendir homenaje y reconocer la lucha de estos mártires que llevaron adelante primero la resistencia y luego la política de rebelión popular, factores fundamentales en la desestabilización de la teoría. Entre ellos y ellas están los que desde el primer momento se pusieron al frente del partido en la clandestinidad, los que día a día fueron urdiendo la resistencia en la base social, los que cruzaban las fronteras para mantener unido al partido condenado al exilio con el que resistía en Chile para amalgamar en un solo haz su dirección y fuerza combativa, los que asumieron la política de rebelión popular y los que formaron parte de nuestras fuerzas combativas, los que lucharon en solidaridad revolucionaria con otros pueblos y los militantes de otros partidos hermanos que cayeron en su afán de apoyar nuestra lucha. Todos ellos, hombres y mujeres, jóvenes o adultos, son merecedores de nuestro homenaje más profundo. Son los inolvidables e imprescindibles de nuestra historia y ejemplo para nuestras luchas de hoy con la frente en alto y el orgullo de ser comunistas. Todas y todos nosotros estamos profundamente agradecidos y siempre lo estaremos de la solidaridad de todos los pueblos hermanos que nos acompañaron en nuestra lucha. Compañeras y compañeros, como vemos, la lucha y el ejemplo de nuestros héroes y heroínas nos impulsan a seguir adelante. Quisiera tener la capacidad para expresar todo el sentimiento de ustedes hacia nuestras compañeras y compañeros, héroes y heroínas, y nuestra admiración sin límites, así como el cariño y el afecto a sus familiares. Creo que me supera la posibilidad de hacerlo con palabras. Por ello, les solicito con todo respeto que nos pongamos de pie porque vamos a comenzar la parte central y solemne de este acto. Queridas compañeras, amigas y amigos, hacemos hoy un justo homenaje a quienes ofrendaron su vida en esta batalla tan desigual, pero de objetivos tan precarios que seguirán iluminando nuestra senda de lucha por siempre. Los nombres de los compañeros y las compañeras a quienes rendimos hoy homenaje son portadores de la mayor lealtad al pueblo. Se transforman en un símbolo de la historia de nuestro partido y sus luchas.
y su forma de actuar consecuente. Por esta razón, el Comité Central, con la aprobación unánime del 25 Congreso Nacional, resolvió otorgar la medalla a Luis Emilio Recabarren, máxima distinción que otorga nuestro partido a cada uno de los compañeros y compañeras militantes detenidos, desaparecidos y ejecutados o caídos en combate. Representamos así el sentimiento de todos nuestros militantes. En el nombre de ellos, nos comprometemos a seguir su ejemplo y nos comprometemos a seguir acompañando a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos y nunca flaquear en la lucha por verdad, justicia y reparación. 1000 veces venceremos.